¿Quiénes de ustedes conocen ante TFO Canadá o la Oficina de Facilitación del Comercio con Canadá? Levanten la mano. ¿Uno? Y, ok. Bueno, es una buena oportunidad entonces el día de hoy para poder describirles nuestros servicios. La razón por la cual estoy acá es porque tenemos un proyecto con PROM Perú y estamos ayudando a algunas pymes en regiones en desventaja. ¿Quiénes de ustedes tienen experiencia exportando? Okay. ¿Y los demás todavía están explorando la oportunidad de exportar? Okay. La presentación me tomará como unos 40 minutos y después, si quieren, podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas para, con mucho gusto, poderles contestar cualquier duda que tengan. La Oficina de Facilitación al Comercio con Canadá, o bien conocida como TFO Canadá, es una oficina cuyo mandato es, en pocas palabras, asistir a las pymes en países en desarrollo para que puedan accesar al mercado canadiense. De esa manera, nosotros buscamos contribuir a mejorar el nivel de vida de las personas, no solamente que están en la compañía, pero también en las comunidades que les rodean. La idea es que, creando más negocios y oportunidades de negocios, nosotros podemos ayudar a mejorar las condiciones de vida de sus empleados y también en la comunidad donde la compañía se encuentra. Fue fundada en 1980 por el gobierno canadiense como parte de su política de ayuda al desarrollo internacional. Y en 1985 nos convertimos en una organización no gubernamental sin fines de lucro. Y nuestro mandato y trabajo ha sido el mismo por 36 años. La oficina principal está en la capital, en Ottawa. Somos un equipo muy pequeño de 12 personas. Yo soy la gerente para América Latina y el Caribe. Pero también tenemos representantes en los mercados principales de Canadá, como en la provincia de British Columbia, Ontario y Quebec. Contamos con un grupo de consultores expertos que trabajan con nosotros en la implementación de diferentes proyectos. Ahorita justo uno de los consultores está conmigo acá validando unas compañías. Y también pues tenemos tres tipos de clientes: ustedes, los exportadores de países en desarrollo; las instituciones de promoción al comercio, que son nuestros socios naturales, como lo es PROM Perú; y del lado de Canadá, los importadores canadienses. Recibimos fondos principalmente del gobierno de Canadá a través del Ministerio de la Cancillería, el Ministerio de Desarrollo Internacional. Más sin embargo, tenemos también proyectos de costos compartidos con instituciones regionales como bancos u otras organizaciones de ayuda al desarrollo internacional. ¿Qué servicios ofrecemos y para quién? Tenemos tres tipos de clientes, como les dije: ustedes, los compradores y las instituciones como PROM Perú. A ustedes les ofrecemos, a todos los 148 países en desarrollo, les ofrecemos nuestros servicios de información en línea, nuestra website, la cual les voy a explicar un poquito cómo trabaja en las próximas láminas. Nuestra website está en tres idiomas: inglés, español y francés. Eso les da una idea de la importancia de la región para Canadá. Les ofrecemos a ustedes la promoción de su oferta exportable a una base de datos de 1,500 importadores canadienses que tenemos. Tenemos más de 21 estudios de mercado sectorial, donde hablamos y les informamos sobre cómo se comporta el mercado de importación en ese sector. Tenemos lo que yo llamo así como la Biblia, que es el manual Exportando a Canadá. Es el primer documento que deben leer, sobre todo aquellos que no tienen experiencia exportando a Canadá. Y también le ofrecemos un boletín de noticias trimestral en español, con la finalidad de mantenerlos informados de lo que está pasando en Canadá, los cambios en las regulaciones o en los estándares en los diferentes sectores que puedan afectar su negocio en Canadá. Para los compradores canadienses ofrecemos la oferta exportable que ustedes registran con nosotros. Ya les voy a explicar cómo trabaja. Les ofrecemos perfiles de países para educarlos, para que sepan cómo es la cultura de hacer negocios, por ejemplo, en Perú.
para prepararlos antes de traerlos en una misión. Enlaces del mercado, como APROM Perú u otras instituciones nacionales que los puedan ayudar en sus negocios cuando están acá. Y un boletín de noticias mensual que hacemos, en donde acumulamos todas las ofertas exportables de las compañías que se registran con nosotros durante ese mes. Es decir, el contacto que nosotros ofrecemos entre el exportador y el importador es apenas una facilitación. Ustedes se registran con nosotros, el sistema recoge su oferta exportable y se publica una vez al mes a los importadores y ellos deciden si les contactan o no. Las instituciones como PROM Perú les ofrecemos casi los mismos servicios que al proveedor extranjero y la facilidad que tengan de tener acceso a la base de datos de exportadores peruanos en nuestro sitio web para que vean qué compañías están registradas con nosotros. Que dicho sea de paso, Perú es el país que tiene más compañías registradas en nuestro sitio web. Ya les hablé un poquito de las publicaciones. Nosotros actualizamos nuestras publicaciones cada 2 años religiosamente en los 3 idiomas. La guía Exportando a Canadá es una guía general sobre el mercado canadiense. Allí tienen toda la información sobre requerimientos, regulaciones, estándares, guías de cómo encontrar los importadores en Canadá, guías de cómo beneficiarse en una feria exposición. Toda esta información que ustedes necesitan cuando están mirando hacia el mercado canadiense por primera vez. El estudio de mercado sectorial, como les dije, es mucho más específico, enfocado en sector, pero tiene el mismo contenido, la misma orientación que el manual Exportando a Canadá. Entonces, hablamos ya más de regulaciones, estándares en el sector agroalimentario, en el sector textil, en el sector joyería. Son 21 estudios de mercado. El boletín de noticias que le dije es que publicamos trimestralmente, ahorita esta semana, dentro de 2 semanas está saliendo el del segundo trimestre y desde hace 5 años estamos ofreciendo las presentaciones o seminarios en línea. Son seminarios que en mi caso se hacen 3 veces al año en español, donde les doy esta misma presentación y también los guío en cómo utilizar todas las herramientas de la página web. La invitación es enviada a todos los que están registrados con nosotros y ustedes pues simplemente tienen que conectarse y atender el seminario en línea. Pero también tenemos presentaciones muy específicas de acuerdo a los conferencistas que tengamos invitados en ese momento. Y bueno, obviamente muchas de las presentaciones son en inglés o en francés porque es el idioma, los idiomas oficiales en Canadá, pero en español cuando tenemos la oportunidad lo hacemos también. Contactos, promoción de la oferta exportable a la base de importadores canadienses que tenemos. Deben saber, para contestarles la pregunta que siempre tengo al final, no publicamos información de contacto de los importadores por razones de privacidad. Sin embargo, su oferta exportable es presentada ante ellos en el boletín mensual a final de mes. Organizamos misiones comerciales, ya sean de exportadores a Canadá, ya llamamos misiones independientes, donde coordinamos y organizamos agendas de negocios, visitas a mercados y también información, sesión informativa. Tenemos misiones comerciales y las organizamos de exportadores a ferias, exposición, mucho más enfocadas. Entonces ya es una agenda de negocios, una agenda de cómo comportarse en una feria, cómo obtener el mejor beneficio de la feria. Les hacemos familiarización, tour de familiarización con el mercado, que significa los llevamos a visitar las tiendas antes de ir a la feria para que ustedes tengan una visión real de cómo se presenta su producto, cuánto cuesta, quién es su competidor en el mercado canadiense y vayan preparados ya a la feria. Y asimismo tenemos misiones de importadores canadienses que traemos a los países clientes, podríamos traer misiones de importadores aquí al Perú, depende del sector con el que estemos trabajando y el que sugiera la institución con la que trabajamos. El sitio web, a ver si puedo cambiar acá, un momentito.
Quiero mostrarles un momentico el sitio web, porque es importante que ustedes entiendan. Vean un poquito la página web y lo que... A ver. ¿Perdón? Ok. Acá está. Es que tiene al revés acá. Okay. Voy a entrar como si fuera un exportador para poderles enseñar cómo se ve la página una vez que ustedes se hayan registrado con nosotros. De paso, el registro es gratuito, nosotros no cobramos porque se registren con nosotros, es un servicio gratuito que ofrecemos. Okay. A ver si puedo incrementar acá el... Ok, entonces estamos aquí, nuestra página web, es tfocanada.ca, acá está. Acá está yo como si estuviera en, como ustedes ya registrados y aprobado. Cuando se registran con nosotros, completen los tres pasos, les toman como unos 10 minutos, traten de ser bien detallados en lo que están llenando. Eso va a la oficina principal, es aprobado y reciben ustedes un email diciendo que fueron aprobados y que pueden utilizar su cuenta. Es gratuito, no se cobra por ello y tienen acceso a toda la información sobre el mercado canadiense. Entonces, ahorita les quiero mostrar la sección que nos concierne, que es la sección de los proveedores extranjeros o los exportadores. Okay. En el menú izquierdo de los proveedores extranjeros, ustedes pueden ver que está toda la información que ustedes necesitan, dependiendo del nivel de preparación de exportación que ustedes tienen. Si es usted una empresa que todavía no ha exportado, pero tiene en su objetivo cualquier mercado, no solamente el canadiense, para exportar, tenemos una sección bien clara que se llama Prepárese para exportar. Ahí le ofrecemos un quiz, una evaluación que deben hacer. Es bien automática. Ustedes contestan 20 preguntas, colocan su email y reciben en su email la respuesta de todos los documentos que pueden usar de la página web para orientarse y preparar un plan de exportación. ¿Okay? Es dinámico. Cada vez que ustedes evolucionen, trabajen el plan de exportación, lo completen, pueden volver al test, meter lo que hayan hecho, incorporar lo que han hecho y les vuelve a salir una evaluación más actualizada y les dicen, bueno, ya hicieron esto, ahora les toca esto. Entonces, es muy importante, muy práctico, se los recomiendo mucho, es un quiz y lo bueno es que pueden accesar a él con su dirección de email todo el tiempo que quieran para hacer los cambios en el plan de exportación. Tienen la guía para la exportación, tienen una sección de planificación de exportación, les ofrecemos hasta modelos de plan de exportación para que lo hagan y tenemos la última sección, es una sección nueva de cómo participar en eventos comerciales. Eso es para el que no tenga experiencia exportando, que se tenga que preparar para cualquier mercado. Ahora, si ustedes ya tienen experiencia exportando, ya sea a nivel regional o han entrado una sola vez a Canadá, entonces vamos a hablar ya de la sección exportando a Canadá. Entonces, en la sección exportando a Canadá, le damos ya información más específica sobre el mercado canadiense. Tienen el manual que les acabo de nombrar en la presentación, exportando a Canadá. Tienen los estudios de mercado, se los voy a mostrar para que tengan una idea más o menos. Están en inglés, francés, español. Acá están los 21 estudios, los tienen en alimentos orgánicos y comercio justo, alimentos elaborados, bebidas, bebidas alcohólicas, textiles, joyería, lo que ustedes quieran está acá, en los sectores tradicionales. Ahora,
También tenemos guías de cómo conectarse con importadores canadienses, cuáles son las certificaciones que les es aceptadas en Canadá, cuáles son las principales ferias comerciales canadienses y cómo buscar información sobre importadores en las principales bases de datos que el gobierno canadiense ofrece. Esto es para aquel que ya tiene, ha intentado una primera o una segunda vez en el mercado canadiense y quiere comenzar a profundizar su presencia en él. Ahora, si lo que ustedes ya tienen es experiencia exportando en el mercado canadiense y quieren comenzar a diversificar su portafolio de clientes, ya vamos a ingreso al mercado, entonces tienen informaciones sobre normas, como la logística de transporte del producto, empaquetado, etiquetado, tarifas, estándares, ya es más técnico. Ya entonces para aquellos que ya tienen un conocimiento y una cierta experiencia en el mercado canadiense y quieren, por ejemplo, pasar de la provincia de Quebec, donde empezaron, a la provincia de Ontario. Y ahorita les voy a explicar por qué es tan necesario entender que las provincias son muy diferentes y se rigen independientes. Esto es así como decimos en mi país, abuelo de pájaro, bien general, una presentación de lo que ofrecemos. Vuelvo y les repito, son servicios gratuitos para quienes se inscriban con nosotros. Tenemos 5 herramientas también importantes que generalmente las hago más específicas en los seminarios en línea, las presento, que son herramientas de cómo conseguir el tratamiento arancelario para su producto en Canadá, cuáles son una herramienta para conseguir los requerimientos y los estándares que rigen su producto en Canadá. Tenemos otra herramienta que es cómo conseguir los importadores en Canadá en los diferentes directorios que el gobierno ofrece. Y la cuarta es más que todo sobre certificaciones. Son 4. Generalmente yo hago una sección en línea donde explico cómo utilizar estas herramientas en el sitio web. Así que los invito, creo que la próxima es en septiembre, para aquellos que se registren con nosotros recibirán una invitación para este seminario. Ok, eso es en manera general lo que es la página web cuando usted está registrado como exportador. Okay. Vamos de vuelta a la presentación. Ya les expliqué esto. Okay. Quiero hablarles un poquito del mercado canadiense a nivel general. ¿Cuál es el mercado canadiense? ¿Por qué es diferente del americano? Muchos de ustedes tendrán experiencia exportando a Estados Unidos. Canadá es diferente. Canadá es el segundo país más grande en superficie terrestre después de Rusia, pero tenemos apenas una población de 35.8 habitantes. Es bien concentrada, bien pequeña, lo que hace que el mercado sea pequeño. 85% de los canadienses viven en un cordón a lo largo de la frontera con Estados Unidos, por obvias razones. El invierno en el norte es imposible vivir. Entonces, lo más caliente está en la frontera con los Estados Unidos. 61% de los canadienses viven en la provincia de Ontario y de Quebec, que son los dos mercados principales de Canadá. Y 35% de los canadienses viven en las principales ciudades, Toronto, Montreal y Vancouver. Aquí también les muestro las principales provincias con la población. ¿Okay? Tienen estaciones climáticas bien definidas, no sé, en los últimos años con el cambio climático ya yo no entiendo cuál es lo bien definido, pero les puedo decir que pasamos 6 meses al año bajo 5, ¿okay? Que empieza en octubre y termina en abril, o sea que mi invierno no ha terminado todavía, termina aquí. Pero no producimos durante ese tiempo, por lo tanto dependemos de la importación, sobre todo en la comida. Una de las características demográficas más importantes de la población canadiense es que es una población que envejece rápidamente. Uno de cada 6 canadienses tiene más de 65 años o es el llamado famoso baby boomer. Baby boomer son los que nacieron, los canadienses nacidos entre 1945 y 1965. ¿Por qué es importante para un exportador que entienda
que la sociedad canadiense está envejeciendo, porque ellos son los que están dictando el patrón de consumo en el mercado canadiense. Primero, se retiran y tienen la capacidad adquisitiva para hacerlo. Tienen dinero, quieren vivir más largo. La expectativa de vida del canadiense es 81 años. Entonces, se cuidan, gastan en productos naturales y para la salud, hacen ejercicio, o sea, tienen un sistema que les impulsa, les estimula a cuidarse. Entonces, ellos están comenzando a dictar lo que será el patrón de consumo en la sociedad canadiense. Se dice que en 2030 el porcentaje de gente de la tercera edad va a superar el porcentaje de niños menores de 14 años. La edad promedio del canadiense es 40.6. Me imagino que en Perú es menos de 30, como en América Latina, así que es una sociedad que envejece. El segundo factor determinante es la población inmigrante. Sin inmigración, Canadá tuviera un crecimiento negativo. En Canadá no les gusta tener niños. La familia más grande es de 2 hijos. Es muy caro mantener y darle una educación a un hijo en Canadá. Por lo tanto, la inmigración juega un papel importante que ha determinado desde hace más de 15 años el cambio en el patrón de consumo también en la ciudad, en el mercado canadiense. 1 de cada 5 canadienses es como yo, inmigración puente, ha llegado a Canadá. Y es el porcentaje más alto en el grupo de los 8. En el último censo se calculó que 1.6 millones entraron inmigrantes nuevos a Canadá y el 62% se estableció en las principales ciudades de Canadá por obvias razones. Oferta de trabajo, mejor calidad de vida, menos frío diría yo, pero no sé, se establecen allí. Aquí en la torta que hicimos en el pie se dan cuenta que 53% viene de Asia. Ellos dictan el patrón de consumo. Y bien, yo les siempre tengo una anécdota, yo tengo mi hija que se acaba de graduar en el norte de Toronto, Markham, no sé si alguno ha ido allí. Me monté en el autobús y pensé que estaba en China. Yo era la única que no era china. Así de extremo es la presencia del inmigrante asiático en Canadá y mucho más hacia el oeste canadiense, hacia Vancouver. Está seguido del Medio Oriente, África, Europa, por razones de tradiciones e historia, sigue siendo de gran importancia. Nosotros de las Américas vamos en incremento, pero todavía no llegamos a un porcentaje representativo. Esta lámina, estos iconos que ustedes ven acá, son las numerosas oportunidades que un exportador tiene para exportar productos a Canadá. 39% del ingreso de un canadiense promedio se va en casa y en pago de impuestos sobre la renta. Okay. Una familia canadiense de 2 hijos y 2 padres gana promedio $76,000 canadienses al año. Okay. Y 39% de eso ya se va en casa e impuesto. Sin embargo, tienen para dedicar a la alimentación y a gastos discrecionales como gastos de hobby, decoración del hogar, todo este tipo de moda, tienen todavía cierta disposición para hacerlo. Entonces, aquí están en estos iconos los posibles gastos que ustedes pueden, que un canadiense hace. Las tendencias y oportunidades se encuentran en los productos étnicos por obvias razones, la cantidad de inmigrantes que hay, entonces hay una gran oportunidad para productos nostálgicos y étnicos, productos de la salud, como les expliqué, una sociedad que envejece, con tendencia a cuidarse. En comodidad, nosotros pasamos de los 6 meses bajo 5, 3 meses dentro de la casa. Por lo tanto, la comodidad y el confort en los hogares es muy importante para el canadiense, porque la actividad afuera se reduce sustancialmente. Tenemos también nichos, especialidades y gourmet. El canadiense es abierto a probar todo lo que es exótico, si les gusta lo compra, a usar productos exóticos en recetas, entonces hay un nicho allí, en esa disponibilidad que ellos tienen a probar cosas y aceptarlas. Esa diferencia del americano que es un poco más cerrado
en lo que se refiere a los gustos. Productos domésticos, pasatiempos, jardinería, recreación, mercados de estación. Aunque tenemos un verano bastante corto, se aprovecha al máximo, se hace jardinería, se decoran jardines, todo eso significa gasto, todo. Entonces, eso es una oportunidad. El consumidor canadiense es bien informado y educado, tiene la capacidad para gastar, pero no gasta si no investiga. Le gusta obtener el mejor valor por el dinero que gasta. Entonces, se toma el tiempo para investigar, se toma el tiempo para buscar el mejor precio y, si es posible, servicio postventa incluido, porque ahora es una moda. Entonces, ténganlo bien en cuenta, que no es que es pichirre o tacaño, simplemente cuidadoso para el gasto. Es pudiente, es propietario de la vivienda, la mayoría de los canadienses son propietarios de vivienda, tienen ingreso doble, aunque hay un incremento sustancial de familias monoparentales en los últimos años, es más multicultural por la inmigración. Existen diferencias regionales que deben tener ustedes como exportadores siempre en mente cuando vayan a Canadá. No se olviden, la provincia de Quebec habla francés, se comporta diferente del resto del país. Mas, sin embargo, si yo como exportador voy a British Columbia en el oeste, es muy diferente que satisfacer un consumidor en Ontario o en Quebec. Entonces, muy consciente de sus diferencias regionales. Envejecimiento y consciente de la salud y del medio ambiente. Cuando yo hago la comparación entre los mercados estadounidenses y canadienses, aplico la regla del 10, 10 veces más pequeño. ¿Okay? Entonces, comparando la población, somos 10 veces más pequeños. En términos absolutos, Estados Unidos importa y exporta más que nosotros, que Canadá. Pero per cápita, nosotros importamos el doble que Estados Unidos. Eso les da una idea a ustedes de lo dependiente que somos de la importación, porque 6 meses al año no producimos, tenemos que abastecernos. Sin embargo, cuando viene el verano, que digamos de abril a octubre, ellos protegen su producción local, cierran un poco la importación, sobre todo para aquellos productos. Un ejemplo, tomate, pepino, ellos, entonces se cierra la importación para beneficiar y proteger al productor local. La práctica agrícola en Canadá es bien intensiva, tiene que hacerse rápido, porque solamente son 2 meses. Entonces, trabajan mucho, protegen su industria en los meses que produce, pues. Acá les doy un ejemplo de por qué, de cómo. A nivel de per cápita, importamos el doble que los americanos. ¿Por qué Canadá? Bueno, parece que importa. En el año 2016, importó un monto valorado en 456 mil millones de dólares canadienses. Es el 31% del Producto Interno Bruto. Tiene un crecimiento constante de 4% en los últimos años de importación y ocupa el 10º puesto como importador en el mundo, midiéndose con grandes economías como la China, la americana, la japonesa. ¿Okay? En los últimos años, diría yo, desde que comenzaron las firmas de acuerdo de libre comercio en el 2010, el gobierno canadiense ha tendido a diversificar sus mercados de importación para reducir la dependencia de los Estados Unidos. Y prueba fue que fuimos muy afectados por la crisis financiera del 2008 en Estados Unidos. Antes del 2010, la dependencia era un 87%. Hasta ahorita se ha logrado bajar a un 54%, diversificando el mercado de importación. Sin embargo, seguimos dependiendo, sobre todo en alimentos, de los Estados Unidos. Países como continentes como Asia, Europa y América Latina han comenzado a aparecer y a tener más presencia en el mercado de importación canadiense como resultado de estas políticas de diversificación. De esta lámina, lo que quiero leerles un poquito es unos datos que son interesantes. ¿Okay?
Tres sectores yo resalto de esta lámina, de los 456 mil millones de dólares que importamos en el 2016, hay tres sectores importantes que destacar. El sector de agroalimentos, Canadá importó 35 mil millones de productos de agroalimentos en el 2016. La mitad sigue viniendo de los Estados Unidos y la otra mitad proviene de más de 190 países alrededor del mundo. 70% de los alimentos procesados que se venden en Canadá son importados. 80% de los alimentos orgánicos que se venden en Canadá son importados. Y 80% de la fruta y la verdura que se vende en Canadá son importados. Dígame. ¿Transgénicos? Sí, importan sí. Alimentos transgénicos. Sí, sí. ¿No tienen problema con no, eso? Okay. No. Importación de vestimenta, textiles, es el segundo sector más importante. Van a ver cómo se comporta diferente. Se importó 12 mil millones de dólares en vestimenta y textil en el 2016. La mitad proviene de China, Bangladesh y Camboya. Y se registró un incremento en las ventas que vienen de Jordania, Vietnam, Filipinas, Nicaragua y Guatemala. En la decoración del hogar, Canadá importó 5 mil millones de dólares en artículos para la decoración del hogar. La mitad proviene de China, una cuarta parte de los Estados Unidos y el resto viene de México, Vietnam, Taiwán, Corea del Sur, Filipinas y Bangladesh. Entonces, la idea es que ustedes entiendan de dónde viene, quiénes son los principales proveedores de nosotros todavía en términos de importación. En el sector agroalimentario, la dependencia de los Estados Unidos sigue siendo grande, pero en los otros dos sectores, China tiene una presencia muy alta, lo que hace en términos de precio muy difícil para a veces países de América Latina competir. El mercado canadiense es abierto a la importación, es un mercado competitivo, abierto al comercio internacional, ha firmado numerosos acuerdos bilaterales de comercio. De los 11 acuerdos de libre comercio que se han firmado, 7 están en América Latina, para que ustedes tengan una idea de la importancia que tiene la región para Canadá. Perú es uno de ellos. Se rigen bajo el marco normativo de la Organización Mundial de Comercio, sin embargo, es un mercado altamente regulado, que hay que seguirlo y hay que cumplirlo. Muchas veces, cuando ustedes exportan por primera vez a Canadá y después entran a los Estados Unidos, ya están preparados. Estados Unidos es mucho más flexible en regulación que el mercado canadiense. No pienso asustarlos con esto, es simplemente que hay que seguir la norma. Las normas de importación son estrictas, tienen estándares identificados por sectores, tienen controles de importación en lo que es las industrias protegidas como los lácteos y la de las carnes, y también tienen regulaciones estrictas de seguridad y salud. Existen tres niveles de regulación en Canadá. Generalmente, el comercio, la importación, se rige a nivel de regulación federal. Mas, sin embargo, depende de la provincia donde ustedes estén entrando, hay regulaciones específicas que se deben seguir. Le doy un ejemplo. El sector de las bebidas alcohólicas es regulado por cada provincia de manera independiente. Cada una tiene su ley. Nosotros en lo medio de lo posible, cuando trabajamos con el sector de bebidas alcohólicas, hemos trabajado el pisco, tratamos de ser muy cuidadosos, depende del mercado donde entremos, porque es altamente regulado. Por provincia, son 10 provincias, son 10 tratamientos diferentes. Trabajan con agentes o brokers, lo cual hace más difícil aún la penetración en el mercado. Y existe también la regulación municipal, depende de, es más que todo en el sector de servicios, del servicio que se exporte. Entonces, cuando ustedes hagan su investigación de mercado para su producto en Canadá, no solamente tienen que trabajar con la ley federal, sino depende de la provincia donde van a exportar.
Acá en este ámbito normativo lo que quiero mostrarles es cuáles son las instituciones que rigen principalmente el mercado de importación. Vamos de abajo para arriba. La primera es la Agencia Canadiense de Servicios Fronterizos. Ellos son los que controlan en la frontera todo, inmigración, importación, y los que se encargan de que se aplique la norma. ¿Okay? Es lo que se llama, es la CBSA Canadá. Su página web es bien completa, tienen hasta una sección para la importación, guía para importación, regulaciones para la importación, o sea que esta es una página web que el exportador debe continuamente visitar cuando está enviando un producto a Canadá. La segunda es la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá, o la CFIA, que es la equivalente a la FDA de los Estados Unidos. Ellos son los que regulan todo lo que es relacionado a la importación de alimentos, y la Agencia de Servicios Fronterizos se encarga de aplicar todas estas regulaciones que la CFIA publica. Luego tenemos en otros sectores, otras organizaciones como la Oficina de Competencia para lo que es empaquetado, etiquetado, sobre todo en el sector textil y de vestimentas. Tenemos también otro ejemplo, es el Ministerio de Salud de Canadá. Si su producto entra dentro de los productos naturales de salud, pesticidas o fármacos, esa es el ministerio y que ustedes deben ir para investigar. Y también tenemos la Cancillería canadiense, tiene una sección bien específica en cuanto a controles y cuotas y permisos de importación y exportación. Estos son entre miles los principales, pero la CBSA es la principal fuente de información para un exportador y para un importador. Los principales canales de distribución en Canadá, lo primero que hay que entender es que es pequeño. Es un mercado pequeño que se satura fácilmente. ¿Okay? Solo existen tres minoristas importantes, Loblaws, Sobeys y Metro en Canadá. Tres minoristas canadienses que dominan el mercado. En el sector agroalimentario, el minorista no compra directamente del exportador. Compra a través de un importador o un distribuidor. Es por eso que para los exportadores pymes de los países en desarrollo, nuestra recomendación cuando van al mercado canadiense es búsquense un representante en Canadá, búsquense un distribuidor, búsquense un agente, un broker, búsquense un importador, porque ellos conocen el mercado, conocen sus clientes y conocen las regulaciones. Y ustedes evitan un mal rato por primera vez. Después ya cuando tengan un tiempo y ya tengan la experiencia y el conocimiento, pueden dejar el importador de lado y exportar directamente. Pero eso viene con el desarrollo de los años y el desarrollo de la confianza y la relación que ustedes hagan con el importador. El importador o el distribuidor, como ustedes bien pueden saber, cobra una comisión por los servicios que ofrecen. Una desventaja para el exportador es que pierde el control sobre la asignación de los precios, porque es él el que va a poner el precio de acuerdo a la demanda que haya en el mercado. En el caso del agente o el broker, es mucho más específico, es más costoso. Son contratos que se firman de exclusividad, de representación en el mercado canadiense. Estos brokers están dedicados y especialistas en ciertos nichos, conocen la demanda, conocen los compradores, conocen todo el mercado. Ellos cobran también una comisión, controlan los precios y generalmente tienen la representación total del producto extranjero dentro del mercado canadiense. Principales sí, dígame. Sí, idealmente, sí, en su primera vez. Un momentito, por favor. Sí. El contrato, la diferencia entre el contrato de un importador distribuidor o un representante que usted escoja, es que no la amarra entre el. Si usted hace el contrato con el distribuidor importador, puede ser un contrato un año para comenzar. Con el broker es representación exclusiva. Claro, con un broker es representación. No puede buscar otro más. O sea, tiene que estar amarrado. Y es más caro. Es más caro tener un broker. Es más caro. El broker. Entonces, a menos que tenga usted, le doy el ejemplo, los chocolates.
Si usted tiene su producto, un chocolate orgánico, que tiene un nicho muy específico en Canadá, el broker es mejor. ¿Por qué? El broker ya se conoce, los grandes compradores de chocolate orgánico, las tiendas de salud, donde, de naturales, donde puede ir. Es mejor para ese tipo de producto bien específico el broker. Sin embargo, si usted lo que quiere llevar es chirimoya, que me gusta de paso bastante, ya entonces busca un representante, un distribuidor, un importador. Por ejemplo, cuando usted llevamos ahorita a Sial, que es la feria principal de, los, de las comidas procesadas en Canadá, llevamos una misión de Perú junto con la Cámara de Lima y vinieron los grandes minoristas, esas grandes cadenas de supermercado, y la primera pregunta que le hacen al exportador, ¿usted tiene representante acá? Que se comunique conmigo. Oh, ya, yeah. Okay, claro. Entonces, no hay claro. Compra directa al exportador, yeah. Se hace a través del minorista o importador. Gracias. Una pregunta, ¿y dónde puedo conseguir estos brokers? Mira, hay unas listas en el gobierno de Canadá, hay directorios, ¿okay? Nosotros como tal no podemos guiar dónde conseguirlas, pero no recomendamos, sino les damos lo que tiene el gobierno, que es lo más, lo que está como, vamos a decir, evaluado y lo que es más, más seguro. ¿Todo eso está en su página web? ¿Cómo? Todo ese listado de... ¿Brokers seguros o entidades seguras están en su página web? Sí, es un directorio que tiene la página, se llama Industrias Canadá. Uh-huh. Gracias. De nada. Ok, ya estamos casi terminando. Entonces, estas son un ejemplo de las principales ferias comerciales que están en Canadá. Sial acaba de pasar, se turna entre Montreal y Toronto, es la principal feria comercial para productos procesados en Canadá. Nosotros llevamos misiones comerciales todos los años. Es una de las ferias más importantes. Tenemos una que está tomando importancia por todas las razones que les he explicado, la de productos naturales y orgánicos o la CHFI. Ocurre en Toronto todos los septiembre. Ya lo que es superfoods, todo este tipo de maca, todo este tipo de quinoa. Ese es el show especial para ellos. Tenemos el show de café y té, el de productos agrícolas frescos que se rota en toda Canadá en abril y mayo, que es la CPMA. Y tenemos un show que cubre los dos sectores, procesados y frescos, que es el Grocery Innovations Canadá, donde van las tiendas, los importadores y los distribuidores a ver. Entonces... Si desean saber o conocer acerca de algún evento o feria comercial en Canadá, en nuestro sitio web, nosotros enlistamos todas las ferias comerciales en Canadá, alrededor de las cuales los importadores planifican su agenda de trabajo. Para terminar, quiero hablar de un tema que para muchos es nuevo, para otros creen que es responsabilidad de los grandes, pero no es así. La responsabilidad social empresarial se está volviendo una forma de hacer negocios en Canadá. Es más, en Canadá desde hace unos años internamente es regulada. ¿Okay? El importador ahora siente la obligación de que el producto que compra del país en desarrollo cumpla con ciertas prácticas de responsabilidad social empresarial. Con la responsabilidad social empresarial, contrario a esa vieja creencia que pertenece a las grandes corporativas, que tienen el recurso humano, que pueden hacer todo, no. Eso a nivel micro, a nivel pequeño, también se puede hacer, porque el concepto de responsabilidad social empresarial es el impacto social y económico que tienen las prácticas de su negocio en sus empleados, en la comunidad que le rodea. Les da una ventaja comparativa cuando van a hacer negocios con Canadá. Cuando nosotros tenemos las misiones con los importadores, la primera pregunta que va hacia ustedes es, ¿cuáles son sus prácticas de responsabilidad social? ¿Tiene alguna? Aunque no es obligatoria, se está volviendo cada vez más demandado. Entonces, tengan en cuenta que todo lo que ustedes hagan de responsabilidad social empresarial es bueno promoverlo. Es bueno tenerlo en sus catálogos, es bueno prepararlo en una reunión de negocios para informar al importador, sí, yo también lo hago.
Y eso, como les digo, le da una ventaja comparativa. Esa es mi presentación. Si tienen alguna pregunta, estoy a la orden. Aquí tienen mi email. Si los invito a que se registren con nosotros en el sitio web. Es así como una condición necesaria si quieren que después hablar conmigo. Pero beneficiense, son servicios gratuitos como parte de esta política de ayuda internacional que Canadá generosamente ofrece a los países en desarrollo. Bueno, yo les invito a que visiten nuestro sitio web, se registren y consulten los estudios de mercado sectorial, hagan una buena investigación del mercado para su producto. No quiero desanimarles, simplemente ser realista con lo que hay en lo que se debe llevar. ¿Sí? Gracias.